Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta cuarta edición de los premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo de Castilla y León, patrocinados por Bankinter y Vodafone, con la colaboración de Coyosa, E. Interim Management, Renault Nissan Consulting, Industrias Maxi, Ibecon y Renault, sin cuyo apoyo estos premios no habrían podido realizarse. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa, alcalde, y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis hoy en la sala, os aviso que el hashtag del evento es almohadilla, mejor directivo CYL17. Y os animo, por supuesto, a que calentéis el ambiente tuiteando. Por mi actividad, tengo la oportunidad de asistir a numerosas ponencias sobre liderazgo, que es el nuevo mantra con el que convivimos directivos y empresarios, porque el coaching y el mentoring se han puesto tan de moda que algunos se preguntarán qué buscamos con tanta estimulación, con tanta motivación. Pues ni más ni menos que conseguir equipos de alto rendimiento con resultados excepcionales. A lo largo de estos años he conocido a varios gurús de la emoción y del espectáculo del liderato, que a poco que rascaras, pues la verdad es que te quedabas sin chicha. Solo había, eso sí, fuego de artificios con muchas chispas. Sin embargo, había otros cuyos sólidos argumentos huían de la consultoría insuflada de fe y se basaban en la experiencia propia, en el trabajo diario. Han sido estos últimos los que en algunas ocasiones me han dado las claves para dirigir mejor y que hoy quiero compartir con todos ustedes, porque creo que en muchos casos estaremos de acuerdo. Los líderes, las personas que están al frente de los equipos, en definitiva los directivos, son inspiradores mediante el ejemplo y la acción. Inyectan energía y entusiasmo. Combinan carisma, poder y autoridad en diferentes proporciones. Son serviciales o, como dirían los anglosajones, facilitadores, porque propician un clima de confianza y optimismo, potencian la iniciativa de sus equipos y les dan la responsabilidad de sus acciones. Ahí, además, apuestan porque las ideas salgan a la luz. Y, desde luego, son valientes, porque se inclinan por los retos. No les asustan ni los conflictos ni los cambios. Se adaptan a ellos para lograr sus objetivos y son capaces de crear futuro. La mayoría de las casi 700 personas que estáis en este auditorio combináis estas distintas habilidades en distintas proporciones, precisamente porque casi todos vosotros sois empresarios y directivos. Y, por supuesto, los ganadores en esta cuarta edición del premio al Mejor Directivo de Castilla y León, que habéis conseguido dar un plus de excelencia a este cóctel de habilidades, seguramente porque salpimentáis vuestro día a día con ese toque de hedonismo, seguramente porque, en definitiva, os divertís con vuestro trabajo y eso se nota y se contagia. Este homenaje público que hoy vais a recibir pretende ser un reconocimiento a vuestra labor y también un aliciente para que sigáis siendo ejemplo, no solamente para vuestros equipos, sino también para otros directivos e incluso para la sociedad en su conjunto, tan huérfana de líderes. Y me vais a permitir que en este punto os haga una confesión. Hoy estoy tremendamente feliz porque en esta cuarta edición de los premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo de Castilla y León, en la revista Castilla y León Económica vamos a tener la oportunidad, yo diría que casi histórica, de premiar a mujeres. Tradicionalmente se nos ha criticado que en los premios y en los galardones que organizamos no premiamos a las mujeres, que es abrumadora la presencia de hombres frente a la de féminas. Pero esto, en la mayor parte de los casos, era porque no se presentaban, porque no os presentabais. Sin embargo, en esta edición vamos a poder resarcirnos porque en las 10 categorías de estos premios, 4 han recaído en mujeres y en su mayoría en el sector industrial, donde es más complicado y menos frecuente su presencia. De ahí mi entusiasmo y mi gratitud, porque la sociedad necesita que esas mujeres se conviertan en referencia, o mejor dicho, que tengan la visibilidad pública para poder reconocer que ya lo son. Quiero resaltar esta actitud y esta ambición que habéis hecho
y habéis dejado a un lado el temor, ese temor, y a reconocer ese sano y necesario egocentrismo, y habéis hecho un esfuerzo de generosidad en favor de otras mujeres que necesitan referentes y espejos en los que mirarse. Y es que cuando escuchéis a las mujeres que hoy intervendrán desde este atril, sabréis a qué me refiero, porque ellas nos aportarán enseñanzas muy útiles en nuestro día a día y además sentiremos orgullo de su admirada trayectoria profesional y de su capacidad de influencia, muy difícil de apreciar si no se mostraran públicamente de vez en cuando. Una de estas mujeres que hoy es referente en el complicado y competitivo sistema financiero español es la burgalesa María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, que rompió el techo de cristal de la banca española gracias a esa valentía y a esa ambición ya hace muchos años de esto. Es un honor para nosotros contar esta tarde con la presencia de María Dolores Dancausa. Quiero destacar que ahora mismo somos trending topic en Valladolid, en la posición número uno, y octavos a nivel nacional, así que os animo a ver si llegamos un poco más alto. A continuación, quiero destacar delante de todos vosotros la labor y dar las gracias a los miembros del jurado de estos premios por el esfuerzo realizado y por el tiempo que han invertido, dado que ha sido un gran esfuerzo, porque han tenido que estudiar a fondo 52 candidaturas, que son las que se han presentado en esta cuarta edición. Y también quiero destacar que estos premios se han consolidado entre la clase directiva de Castilla y León, como decía antes María Dolores, porque en estas cuatro ediciones se han presentado un total de 290 candidaturas. Veamos, por favor, las imágenes de la reunión del jurado. Jurado de los cuartos premios al mejor directivo de Castilla y León. Con solo cuatro ediciones, los premios al mejor directivo de Castilla y León, organizados por la revista Castilla y León Económica, se han consolidado por la gran acogida que tienen entre las empresas, ya que este año se han presentado un total de 52 candidaturas. Además, los galardones cuentan con un jurado de prestigio, configurado por José María Ribot, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León; Joaquín da Silva, subdirector general y director territorial noroeste de Bankinter; Miguel Ángel García, director territorial norte de Vodafone; Carlos Fraile, director general de Renault Nissan Consulting; Ángel García, director general de Industrias Maxi; Patricio Llorente, administrador de Coyosa; Emilio del Prado, socio director de E.Interim Management; Lorenzo Alonso, director general de Ibecon; Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de DIRCOM Castilla y León; y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Hacer entrega de los cuartos premios Castilla y León Económica al mejor directivo de Castilla y León, cuyos ganadores recibirán un diploma y una escultura. Mejor directivo de empresa de Castilla y León, Carlos Tejedor, director general de operaciones de queserías Entre Pinares. Mejor directivo de empresa de Castilla y León, Carlos Tejedor, director general de operaciones de queserías Entre Pinares. La figura de Carlos Tejedor ha sido crucial en el crecimiento, organización y desarrollo de queserías Entre Pinares, empresa a la que se incorporó en 1992 como director financiero, para ser nombrado en 2006 director general y en 2014 director general de operaciones. En este periodo, la compañía, que desde el año 2000 es interproveedor de Mercadona, se ha convertido en el mayor fabricante de queso de pasta prensada de España. Con una facturación de 260 millones de euros en 2016 y una plantilla de 727 trabajadores, Queserías Entre Pinares comercializa 57 millones de queso y compra 325 millones de litros de leche procedentes de 922 ganaderos. Las responsabilidades de Carlos Tejedor se centran en dirigir las operaciones de los cinco centros productivos que esta compañía familiar posee en diferentes enclaves
de las provincias de Valladolid, Madrid, Lugo y Zamora, coordinar las inversiones y ampliaciones de estas plantas, liderar el desarrollo e implantación del Plan Estratégico 2013-2017, establecer la gestión de valores y promover las líneas de innovación de la compañía. Director General de Operaciones de Queserías Entre Pinares. Mejor directivo de multinacional ubicada en Castilla y León, María Berzosa, directora de la fábrica de papel reciclado del Grupo Europac en Dueñas. Mejor directivo de multinacional ubicada en Castilla y León, María Berzosa, directora de la fábrica de papel reciclado del Grupo Europac en Dueñas. Hablar de María Berzosa es hablar de una vida laboral ligada indisolublemente al Grupo Europac, compañía presidida por José Miguel Isidro Rincón, que en 2016 facturó alrededor de 1.070 millones de euros con una plantilla de 2.292 trabajadores. Esta vallisoletana se graduó en Ciencias Químicas en el año 2000 y desde 2002 ha pasado por los departamentos más relevantes de la fábrica del Grupo Europac en la localidad palentina de Dueñas. Desde responsable de la estación depuradora de aguas residuales a jefa del laboratorio de control de calidad, adjunta al director de producción, responsable de proyectos de las fábricas de papel reciclado de Dueñas y Alcolea del Cinca en Zaragoza y desde 2015 directora de la fábrica de papel reciclado de Dueñas. Desde su incorporación a la compañía en 2002, la factoría de Dueñas casi ha duplicado su capacidad de producción de cartón y embalaje y ha quintuplicado su potencia instalada, además de convertirse en una referencia del mercado europeo de papeles blancos de alta calidad de impresión. Entrega el premio Emilio del Prado, socio director de Punto Interest Management, y lo recoge María Berzosa, directora de la fábrica de papel reciclado del Grupo Europac en Dueñas. Mejor directivo financiero, Javier Cid, director gerente de Alentia. Mejor directivo financiero, Javier Cid, director gerente de Alentia Capital Alternativo. Alentia Capital Alternativo es una iniciativa puesta en marcha en 2013 con el impulso de Empresa Familiar de Castilla y León, con el objetivo de ayudar a las compañías vinculadas con nuestra comunidad autónoma a encontrar financiación no bancaria para sus proyectos empresariales, conectándolas con potenciales inversores privados interesados en entrar en el capital de dichas empresas. Desde los orígenes de la sociedad, Javier Cid es el director gerente de la misma y en apenas 4 años ha captado 140 inversores y ha gestionado 5 operaciones de inversión en otras tantas compañías que han movilizado recursos por valor de 4 millones de euros.
este Ejecutivo asume la responsabilidad de toda la actividad desarrollada por Alentia, tanto de captación de inversiones como de análisis de proyectos y estructuración de operaciones de inversión. Solo en 2016, Javier Cid fue capaz de materializar 3 operaciones de inversión por un valor total de 2,1 millones de euros. Entrega el premio Joaquín da Silva, subdirector general y director territorial noroeste de Bankinter, y lo recoge Javier Cid, director gerente de Alentia. Mejor directivo comercial marketing, Fernando Villalba, director de marketing de Bodegas Protos. Mejor directivo comercial marketing, Fernando Villalba, director de marketing de Bodegas Protos. Fernando Villalba es desde el año 2010 director de marketing de Bodegas Protos, una de las mayores compañías del sector vitivinícola en Castilla y León, con una cifra de negocio de 34,6 millones de euros en 2016 y una plantilla de 61 empleados. El pasado año, la bodega de Peñafiel, Valladolid, consiguió un récord al alcanzar las 750 apariciones informativas en los medios de comunicación, con un incremento superior al 10% respecto al anterior ejercicio. Asimismo, Bodegas Protos ha realizado una importante apuesta en redes sociales, donde a finales de 2016 sumaba casi 104.000 seguidores, con especial relevancia en Facebook y Twitter. El departamento de marketing de Protos gestiona 2 importantes estrategias de la bodega, como son las acciones de RSC, ejemplificada en su brindis solidario, mediante el que dona 10.000 euros a una ONG para desarrollar su proyecto, y las relaciones públicas, con la puesta en marcha del Círculo de los Primeros, un club destinado a homenajear la trayectoria profesional de destacadas personalidades que encarnan el espíritu de Bodegas Protos, como son Fernando Sabater, Vicente del Bosque, Víctor Ullate o Antonio Muñoz Molina, entre otros. Entrega el premio Ángel García, director general de Industrias Maxi, y lo recoge Fernando Villalba, director de marketing de Bodegas Protos. Mejor directivo de Recursos Humanos, Sonia Fajardo, directora de Recursos Humanos Sur de Europa de Screting. Mejor directivo de Recursos Humanos, Sonia Fajardo, directora de Recursos Humanos Sur de Europa de Screting. La burgalesa Sonia Fajardo Mínguez es desde 2014 directora de Recursos Humanos Sur de Europa de Screting, lo que supone la gestión de las plantas que esta multinacional, líder mundial en soluciones nutricionales para la industria de la acuicultura, posee en España, Francia, Turquía e Italia, que alcanzan en su conjunto una facturación de cerca de 1.000 millones de euros con una plantilla de casi 500 trabajadores. Cabe destacar que la planta ubicada en Burgos registró en 2016 unas ventas de 111 millones de euros y cuenta con 130 empleados.
El mayor éxito de Sonia Fajardo es la implantación del cambio en la estrategia retributiva y del concepto de recursos humanos en la compañía. Así, ha sido la impulsora de la aplicación del sistema denominado AI en políticas retributivas, que actualmente utiliza Screting para su plantilla a nivel mundial, y ha lanzado medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Además, apostó por la profesionalización del procedimiento de formación y trabaja en la introducción de programas de desarrollo personal para altos directivos. Grandes cuentas de Ibecon, y lo recoge Sonia Fajardo, directora de Recursos Humanos Sur de Europa de Screting. Mejor directivo de exportación e internacionalización, Belén Martín, directora general de Alucoil del Grupo Alibérico. Mejor directivo de exportación e internacionalización, Belén Martín, directora general de Alucoil del Grupo Alibérico. Nacida en Miranda de Ebro, Burgos, Belén Martín ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el Grupo Alibérico, presidido por Clemente González Soler, al que se incorporó hace 2 décadas. La firma es un holding industrial y tecnológico líder en el sector del aluminio, con una plantilla superior a las 1.200 personas y una facturación por encima de los 200 millones de euros. Desde 1999, la ejecutiva burgalesa es directora de Alucoil, con sede en Miranda de Ebro, y líder mundial en la fabricación de paneles metálicos de alta calidad para diversos sectores. Con factorías en 4 continentes, la facturación de Alucoil en España alcanza los 50 millones de euros, exportando el 75% de sus productos a más de 60 países. Belén Martín fue nombrada en 2003 directora de la división Composites and Coating del Grupo Alibérico. En 2007 fue designada una de las 6 personas miembros del Comité de Dirección del Grupo Alibérico y desde 2015 es también directora general de Alucoil Systems, empresa de nueva creación dedicada a la fabricación de piezas especiales para barcos, trenes, autobuses o ascensores. Y lo recoge Belén Martín, directora general de Alucoil del Grupo Alibérico. Mejor directivo de I+D+I, José Luis Barredo, director de biotecnología de Crystal Pharma. Mejor directivo de I+D+I, José Luis Barredo, director de biotecnología de Crystal Pharma. José Luis Barredo es director de biotecnología de Crystal Pharma, división de la multinacional norteamericana Amri, que adquirió la vallisoletana Gadea en 2015.
La incorporación de este ejecutivo burgalés en 2011 permitió a Gadea crear un grupo de I+D+I a su cargo para desarrollar procesos biotecnológicos para la producción de intermedios de principios activos farmacéuticos que sirven como materia prima para la síntesis química de estos principios activos. De esta forma se creó la compañía Gadea Biopharmac, ubicada en el Parque Tecnológico de León, y que supuso la inversión de 11,5 millones de euros y la creación de un centenar de empleos. Y posteriormente BioRau, con laboratorios de I+D y plantas de producción en León y San Cristóbal de Entreviñas en Zamora. En esta última, Barredo ocupó el cargo de director hasta que en 2016 esta sociedad se fusiona con Crystal Pharma y se integra en Anri. Además, desde 2014 hasta 2016, fue presidente del clúster de salud de Castilla y León, Biotecil, del que en la actualidad es vicepresidente y miembro de la junta directiva. Entrega el premio Carlos Fraile, director general de Renault Nissan Consulting, y lo recoge José Luis Barrero, director de biotecnología de Crystal Pharma. Mejor directivo de calidad, Ángel Calleja, director técnico y enólogo de Bodegas Cuatro Rayas. Mejor directivo de calidad, Ángel Calleja, director técnico y enólogo de Bodega Cuatro Rayas. Ángel Calleja, director técnico y enólogo de Bodega Cuatro Rayas, considera que la calidad es la mejor herramienta para alcanzar nuevos mercados y por ello la empresa cuenta con un compromiso de mejora continua de los procesos que se traduce en la obtención de los certificados British Retail Consulting e International Foods Standard, entre otros. En la actualidad, Ángel Calleja desarrolla un proyecto de 3 años de duración para el aislamiento, identificación, caracterización y selección de levaduras propias de las uvas de esta cooperativa ubicada en La Seca, Valladolid, así como la configuración y creación de un starter mixto para la obtención de vinos únicos y propios de su terroir. Los más de 40 años de trayectoria de Ángel Calleja en la bodega Cuatro Rayas le han convertido en el enólogo que más litros de verdejo ha elaborado en la historia de la zona, y han permitido a esta empresa adscrita a la denominación de origen Rueda llegar a comercializar 17 millones de botellas con una cifra de negocio de 27 millones de euros en 2016. Entrega el premio Patricio Llorente, administrador de Collosa, y lo recoge Ángel Calleja, director técnico y enólogo de Bodega Cuatro Rayas. Mejor directivo de Castilla y León que triunfa fuera, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica. Mejor directivo de Castilla y León que triunfa fuera, Pilar López Álvarez, presidenta de Microsoft Ibérica. Nacida en Astorga, León, Pilar López Álvarez es desde julio de 2015 presidenta de Microsoft España.
licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con especialización en finanzas por ICADE, gran parte de su carrera profesional ha estado vinculada a Telefónica, compañía a la que se incorporó en 1999 y en la que desempeñó su actividad en las áreas financiera y de estrategia de negocio, tanto en Europa como en Latinoamérica, ocupando además diferentes cargos de responsabilidad en las filiales extranjeras de la operadora. En la actualidad, Pilar López también es directora no ejecutiva de Worsley PLC, el mayor distribuidor mundial de materiales de construcción. Con una trayectoria de casi 30 años en nuestro país, Microsoft cuenta con una plantilla de más de 700 profesionales en España y un ecosistema de 5.500 empresas colaboradoras, a las que se suma un grupo de más de 3.000 compañías emprendedoras a las que la multinacional norteamericana tutela y facilita software y servicios en la nube, así como acceso a financiación, formación y consultoría gratuita. En León, Microsoft cuenta con la aceleradora de ciberseguridad para apoyar startups en este área. Entrega el premio Miguel Ángel García, director territorial de Vodafone en Castilla y León, y lo recoge Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica. Ahora Pilar nos dirigirá unas palabras. Déjalo si quieres aquí. Mi premio y mi diploma. Muchísimas gracias, es realmente emocionante. Gracias, Luisa, Castilla León Económica, los miembros del jurado por haber pensado en mí para este reconocimiento. Me gustaría, por ser la primera premiada que toma la palabra, empezar felicitando a todos los directivos, empresarios, cuya labor está siendo reconocida en esta ceremonia. Y me gustaría también agradecer las palabras de María Dolores Dancausa, que creo que para muchos de nosotros ha sido y es un referente, y en particular para muchas de nosotras. Me gustaría empezar utilizando una cita del autor de En busca del tiempo perdido, que el verdadero acto de descubrir, del descubrimiento, no consiste en salir a buscar nuevos paisajes, sino en aprender a verlos con nuevos ojos. No sé si el premio al directivo que triunfa fuera de Castilla y León responde a esta premisa, pero cuando revisaba la lista de los directivos que han recibido este reconocimiento, entre los que están buenos amigos, se trata de personas relevantes en el mundo empresarial con los que creo que comparto ese afán por mirar las cosas desde otro punto de vista. Siempre digo, suelo decir que mi objetivo no es saberlo todo, es imposible saberlo todo, sino ser capaz de aprenderlo todo. Sí es posible ser capaz de aprenderlo todo. Creo en el aprendizaje permanente y esta curiosidad y este deseo de entender la realidad es lo que me motiva cada día como directiva, haciendo lo que hago en este momento. Esta curiosidad fue sin duda la que me llevó a dejar mi Astorga natal a los 18 años para irme a Madrid a estudiar Dirección y Administración de Empresas. Y esa misma curiosidad fue la que me impulsó a vivir posteriormente en Nueva York, en Londres, antes de volver de nuevo a Madrid. Todas estas experiencias han servido para ver las cosas desde una nueva perspectiva y para entender situaciones, contextos, problemas y soluciones que no siempre son evidentes. Como afirma el premio que me habéis concedido, he triunfado fuera de Castilla y León, con lo que eso signifique. No sé, pero lo que sí os puedo decir es que mi experiencia viviendo y trabajando en diferentes países, conociendo y entendiendo otras culturas, apreciando otras maneras de hacer las cosas, me han permitido establecer algunos principios o algunas estrategias personales que han marcado mi carrera
y que creo que siguen vigentes y que me atrevería a decir que hoy más que nunca son verdaderamente vigentes e imprescindibles. Y me gustaría contároslas por si le pueden servir de referencia a alguien. Había dos niñas en la audiencia, pues por si le pueden servir de referencia a alguien. ¿Cuáles son esas estrategias personales? En primer lugar, que hay que buscar un propósito, que tenemos que trabajar con un objetivo personal, con un objetivo vital. Tenemos que ser protagonistas de nuestro destino y no dejar que otros decidan por nosotros. El segundo es que como directivos en nuestras empresas tenemos la obligación de demostrar y de transmitir energía. Tenemos que salir a la calle con todas las ganas, con la máxima energía, dispuestos a comernos el mundo y a contagiar nuestra energía a los demás, a nuestros equipos. La tercera estrategia es que estamos obligados a salir de nuestra zona de confort permanentemente. Tenemos que buscar nuevos retos y apostar por probar nuevas cosas. Nuestra obligación como directivos es asumir riesgos y, lo más importante, ser capaces de aprender de nuestros errores para crecer personal y profesionalmente. El cuarto principio es que me gustaría compartir con vosotros es el autoliderazgo. Las empresas cada vez más necesitamos estilos nuevos de liderazgo, personas auténticas, capaces de influir en los demás. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, me atrevería a decir que es la única manera. Y nuestra obligación como directivos es compartir el conocimiento y la experiencia acumulada para hacer crecer a nuestros equipos, para hacer crecer a nuestra gente. Y el último principio, la última de estas estrategias, que creo que he seguido a rajatabla, he seguido a rajatabla durante toda mi carrera, es nunca, nunca, nunca dejar de aprender. Eso es, creo, lo principal, nunca dejar de aprender y seguir con esa curiosidad que os comentaba al principio. Por eso creo que no es necesario buscar nuevos paisajes, sino aprender a verlos con nuevos ojos. Os diría incluso que no hace falta salir de Castilla y León para tener una carrera profesional exitosa, como estamos viendo hoy aquí. Me enorgullezco de ser castellano-leonesa y os aseguro que siento pasión por nuestra tierra, por nuestra gente y por nuestra cultura. Me emociono cuando hablan de mí como astorgana, me emociono cuando hablan de mí como leonesa. Siento pasión por nuestro pasado. María Dolores se refería a la reina Isabel la Católica. Siento pasión por nuestro pasado, pero también por nuestro presente y sobre todo por nuestro futuro. Creo que Castilla y León tiene ante sí una extraordinaria oportunidad de jugar un papel en esta sociedad global. La apuesta de Castilla y León por la educación. Esta mañana recordábamos los resultados del informe PISA y lo orgullosos que tenemos que estar como castellano-leoneses de estar en esa posición. La apuesta también por la innovación. Hablábamos en la introducción de la apuesta por ciberseguridad y del número de empresas que se están creando y que se están concentrando alrededor de esa iniciativa de la Junta de Castilla y León con la que estamos colaborando desde Microsoft. Se están generando oportunidades para muchos emprendedores y empresarios en la región. Y en este sentido, como os digo, es una satisfacción el poder colaborar desde Microsoft. Quiero terminar recordando otra cita, recordando al poeta norteamericano Robert Frost, compartiendo con vosotros los versos finales de un poema, de su poema, El camino no elegido. En un bosque se bifurcaron dos caminos y yo tomé el menos transitado. Esto marcó toda la diferencia. Os animo a que vosotros también elijáis el camino menos transitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras tan inspiradoras y motivadoras. A continuación vamos a pasar a hacer entrega del premio de honor José Rebollo, presidente de Michelin España-Portugal. Premio de honor José Rebollo, presidente de Michelin España-Portugal. La trayectoria profesional de José Rebollo en Michelin se inició en 1980. Tras dos años en la sede central de la compañía en Francia,
volvió a España, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad en las plantas de Vitoria y Aranda de Duero. Tras un nuevo paréntesis de 4 años en la central para asumir diferentes funciones a nivel europeo, en 2000, José Rebollo se trasladó a España como director de personal de Michelin España Portugal, una sociedad de la que en 2006 fue nombrado director general y posteriormente presidente del Consejo de Administración, cargos que ostenta en la actualidad. Durante su desempeño al frente de Michelin España Portugal, esta compañía, que alcanzó una cifra de negocio de 2.470 millones de euros en 2016, se ha consolidado como la principal sociedad industrial del grupo en Europa y la segunda del mundo, tras Estados Unidos. Además, las fábricas españolas han pasado por diferentes procesos de especialización, hasta concentrar su actividad en productos de alta gama en diferentes categorías, como neumáticos de turismo, camión, moto, agricultura e ingeniería civil, con más del 90% de su producción destinada a la exportación. Durante este periodo, Michelin España Portugal ha realizado inversiones continuadas de más de 100 millones de euros al año en el conjunto de sus centros en la península ibérica, un esfuerzo que ha ido de la mano del empleo, ya que más de 7.700 personas trabajan en las plantas de España y Portugal. Además, José Rebollo es presidente del Foro de Automoción de Castilla y León, FACIL, vicepresidente del Consorcio Nacional de Industrias del Caucho y miembro del Consejo de Administración de Signus Ecovalor. José Rebollo, presidente de Michelin España Portugal. Ahora José Rebollo nos dirigirá unas palabras. Consejera, autoridades, premiados, miembros del jurado de los cuartos premios Castilla y León Económica, señoras y señores. Quiero empezar felicitando al resto de los premiados, deseándole muchos éxitos. Y uniéndome a las palabras de María Dolores Dancausa, quiero felicitar y agradecer a Luisa y Alberto el que hayan tenido la iniciativa de crear estos reconocimientos al trabajo de los directivos y que junto con los patrocinadores que hacen posible estos premios permiten mostrar a la sociedad la excelente labor que desempeñan en sus respectivas empresas. Doy las gracias al jurado que ha tenido a bien concederme el premio de honor de estos cuartos premios Castilla y León. Me siento muy honrado. Y para finalizar con los agradecimientos, quisiera también dar las gracias a mi familia y compartir con ellos este premio por haberme acompañado y apoyado a lo largo de todos estos años. Acabo de cumplir 37 años en la empresa, como se acaba de decir en la presentación. Yo creía que estos 37 años iban a impresionar al auditorio, pero después de oír que Ángel Calleja lleva 40 años, la verdad es que todavía vemos que tenemos recorrido por delante. He tenido oportunidad, como se ha sido en la presentación, de trabajar en diferentes funciones y diferentes lugares. Y recuerdo con cariño mi primer día en Michelin, que fue precisamente aquí en Valladolid. Cuando después de hablarme de la seguridad, porque es una de las prioridades del grupo Michelin, empecé a trabajar como operario. Estuve trabajando 15 días como operario. Rápido comprendí que Michelin era una empresa especial. Tengo que confesar que me ha sido fácil cumplir años en Michelin, como la inmensa mayoría de los empleados que trabajan en Michelin, que desarrollan toda su carrera profesional en nuestra empresa. ¿Cómo esto es posible hoy en día que hay tantos cambios? Mi interpretación es que Michelin, además de sus condiciones laborales, buenas, aunque hay algunos, una ínfima porción que piensan que no son así, ha creado un entorno de trabajo en el que es posible desarrollarse tanto profesional como personalmente.
¿Y cómo? A través de la práctica cotidiana de los valores. Valores simples, pero estructurantes, que tiene nuestra empresa, como son el respeto al cliente, respeto al accionista, respeto al medio ambiente, respeto a las personas y respeto a los hechos. Qué gran satisfacción trabajar en una empresa que tiene unos profundos valores éticos a lo largo de su historia centenaria, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pero preservando unos principios humanos y morales. Gracias a este marco de actuación, se ve facilitado el trabajo cotidiano de los directivos para que puedan promover el progreso en su ámbito de actuación respectivo, buscando permanentemente el equilibrio de intereses, muchas veces contrapuestos, entre las diferentes partes. Además, en el caso de las multinacionales, como es nuestro caso, cuyos centros de decisión están lejos, no solo es difícil encontrar una solución a los problemas que se plantean, sino que en algunos casos esta solución tiene que, respetando el interés general de la empresa, buscar, en nuestro caso, el tratar de favorecer a los centros de producción españoles. Cuando los valores personales coinciden con los valores de la empresa, es más fácil tomar decisiones. Decisiones de las que uno pueda sentirse satisfecho y, lo que es más importante, que nos permitan irnos a dormir todos los días con la conciencia tranquila. Nuestras fábricas de Michelin en España se encuentran entre las más productivas del grupo, si no las más competitivas, cada una en su gama de productos que elaboran, y en particular las dos de Castilla y León, en Aranda de Duero y en Valladolid. Esta competitividad es el fruto de la búsqueda permanente de la excelencia y que es fundamental para garantizar nuestro futuro y el del empleo estable y de calidad que hoy disfrutamos y que le aseguro que tenemos a pesar, insisto, de algunas opiniones minoritarias. Este empleo de estable y de calidad tenemos que defenderlo frente al resto de nuestros competidores en externo. Pero no olvidemos que también en interno, en el caso de las multinacionales, también tenemos que defender ese empleo estable y de calidad frente a fábricas y centros de nuestro propio grupo que se encuentran en otros países, en algunos de los casos con salarios significativamente más bajos que los nuestros. El mérito de esta situación actual de nuestra empresa es de todos los empleados y directivos que todos los días tratan de hacer perfectamente su trabajo y que se encuentran comprometidos con la empresa, como lo atestiguan nuestras encuestas internas. Por tanto, este premio pertenece a los más de 7.500 empleados de nuestra empresa y, en particular, a los cerca de 3.500 que lo hacen en los centros de Castilla y León. En los últimos años hemos pasado por etapas difíciles, con diferentes procesos de especialización industrial y, más recientemente, por las crisis. Todas estas dificultades las hemos conseguido solventar con responsabilidad y creatividad, apoyándonos en acuerdos con nuestros interlocutores sociales, que en todo momento han hecho prueba de responsabilidad y confianza en un futuro común, reforzando el modelo de relaciones laborales y diálogo social que compartimos desde hace tantos años. Cuando se asiste a este tipo de eventos, casi siempre se espera sacar algún provecho, además de los contactos que tendremos oportunidad después durante el vino español. Se piensa, y con razón, que siempre se puede aprender algo, que quizás nos digan algún secreto de gestión o alguna receta. Y yo no voy a defraudar esta expectativa confesándoles mi receta. Mi receta es que no tengo recetas para mi gestión. He tenido la oportunidad de escuchar muy atentamente a Pilar López de cuáles eran sus directrices a la hora de gestionar. Yo más adelante le daré también las mías. Pienso que la diversidad de organizaciones, estrategias, entornos y situaciones de las empresas hacen muy complicado aplicar decálogos al pie de la letra. Nosotros, que somos una multinacional y que tenemos muchos de estos factores comunes a todos nuestros centros, tenemos un lema que es adaptar y no adoptar miméticamente lo que nos viene de los centrales.
Pero en toda variedad de circunstancias que se encuentren los directivos, hay un punto en común, y ese punto en común es que el directivo se encuentra frente a personas, que son lo más importante en una organización, pues sin ellas nada es posible. Y para las relaciones personales, que es de lo que voy a tratar de hablar, sí que puede haber unas pautas, algunas de ellas ligadas a la cultura del país, es cierto, pero que en general funcionan, o al menos son las que yo he tratado de seguir. Y ahora quiero compartir con todos ustedes algunas de estas pautas en mi modesta opinión. Una de ellas es el conocimiento personal. Debemos intentar conocernos y aceptarnos, para que no extralimitemos nuestras expectativas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida en general. Eso no quiere decir que no se tenga que tener una sana ambición. El interés por las personas. Todos nosotros tenemos una vida fuera del trabajo, con nuestra familia, nuestros intereses, nuestros problemas. El que un directivo vea a las personas en su integridad, interesando sinceramente por ellas y no las vea solo como un recurso, es un factor importante para crear lazos personales que faciliten el entorno laboral y el trabajo en equipo. Les contaré una anécdota de Michelin en la que nuestro departamento de personal nunca lo hemos llamado recursos humanos. Esto es una herencia de François Michelin, un gran humanista a la par que un gran líder. La humildad. Pienso que el buen directivo debe ser humilde. Como se ha dicho, tiene que comprender que no tiene ni puede ser el que más sepa de todo. Máxime en un entorno de incertidumbre y de cambio tan intenso como el que nos ha tocado vivir. El directivo inteligente tratará de rodearse de los mejores para que el trabajo del grupo sea aún mejor. Lo importante es el equipo. Nadie es un sustituible ni imprescindible. La experiencia. Experiencia no es lo mismo que antigüedad. Nunca se tiene la suficiente experiencia, pues el entorno es tan cambiante e incierto que constantemente somos principiantes en algo. Tenemos que ser conscientes que las recetas que un día han funcionado hoy pueden llevarnos al fracaso. Debemos afrontar los nuevos retos, salir de nuestra zona de confort, con un espíritu crítico pero abierto, cuestionándonos permanentemente, y lo que necesitamos para ese cuestionamiento es tener capacidad de adaptación. Siempre se puede aprender y mejorar. El respeto. Hay que saber respetar a las personas, independientemente del nivel que ocupen en la organización, y valorar todas las opiniones. Es la mejor manera que sigan dando sus opiniones. Toda opinión es legítima en la fase de discusión y búsqueda de soluciones. Pero eso sí, una vez que se ha tomado una decisión, todos deben trabajar al unísono en la misma dirección. Pueden y deben discutirse las ideas, pero nunca atacando a las personas. La escucha activa. Ojo a no perder el contacto con la realidad. De encerrarnos en una torre de marfil con dosieres o informes. Hay que ir al terreno y escuchar. Pero que sea una escucha activa, que nuestro interlocutor sienta que se le está prestando atención, que se le trata de comprender. Si no hay un contacto visual, al menos, es decir, estar escuchando a alguien viendo nuestra pantalla de ordenador o la pantalla del móvil, no es un buen comienzo. Delegación y responsabilización. En su gestión diaria, el directivo tiene que saber centrar su prioridad en las personas, por encima de los indicadores y procesos. El mayor favor que se puede hacer un directivo a sí mismo es delegar y responsabilizar a su equipo, confiar en las personas, liberarlas de los dictados del jefe. En la inmensa mayoría de los casos, su creatividad, talento y responsabilidad harán el resto. Un directivo debe estar al servicio de su equipo y no el equipo al servicio del directivo. La responsabilidad de un directivo. Pienso que un directivo debe conseguir beneficios para su empresa, naturalmente que sí, pero no de cualquier manera. No solo importa el qué, sino también el cómo. El fin no justifica los medios. El directivo debe ser un ejemplo de responsabilidad y comportamiento ético. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos,
para que seamos creíbles y podamos suscitar adhesión. La gestión del equipo. Transmitir ilusión, ganas de trabajar por un objetivo común dando sentido, comprometiendo, convencer y no imponer. Pero ojo a no ser esclavos del consenso. Una vez más voy a echar mano de una sentencia que decía un gerente nuestro, que mis compañeros de aquí recordarán. Decía que si quieres llevar al consenso a toda costa y preguntas a demasiadas personas, siempre vas a encontrar a alguien que no estará de acuerdo. Promover la diversidad en el equipo, pues lo enriquecerá con nuevos enfoques y visiones, debiendo el directivo saber adaptarse a las diferentes personalidades de cada uno. Y por último, el sentido del humor. Un aspecto que ayuda mucho es tener sentido del humor. Al menos es suficiente para no tomarse uno demasiado en serio. Y también para poder crear un ambiente en el que quepan momentos más distendidos, pero creadores de equipo, y en el que sea natural abordar otros temas diferentes al trabajo. Es importante distinguir entre hacer un trabajo serio y riguroso con la seriedad o adustez personal. Estas ideas son las que me han guiado en esta profesión de liderar equipos desde hace ya 35 años, en las que en muchas ocasiones se pasa por momentos difíciles, pero que es, al menos para mí, apasionante y satisfactoria. Tengo que confesar que mi entusiasmo quizá provenga porque he tenido la suerte, a lo largo de todos estos años, de estar acompañado por excelentes profesionales, no solo dentro de Michelin, sino también en aquellas asociaciones en las que tengo el gusto de participar, como es el caso próximo del Foro de Automoción de Castilla y León. Profesionales todos con mucho talento, comprometidos y, sobre todo, muy buenas personas. Gracias a ellos, mi trabajo como directivo no solo ha sido fácil, sino que en muchas ocasiones es un auténtico placer. Muchas gracias por dejarme compartir vuestra experiencia profesional y humana. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus palabras y por esas recetas sin receta. Sobre todo me ha gustado esa apuesta por las personas y por la escucha activa en la era de la robótica. Tú sabes que estos premios fueron inspirados por figuras como la tuya, por esos responsables de grandes multinacionales que son clave para la economía de esta región. Y ahora, para clausurar este acto, contamos con otra mujer con una dilatada trayectoria política y de quien dependen las directrices económicas de Castilla y León. Me refiero a Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, a quien quiero agradecer su presencia en estos galardones, porque con esta presencia pone en valor la labor de los directivos y empresarios de Castilla y León. Consejera, cuando quieras. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Castilla y León Económica la oportunidad que me dan de clausurar este acto tan entrañable, porque lo es, y sobre todo donde se destaca la labor de los directivos. Y agradecerles, sobre todo, a Castilla y León Económica el enorme esfuerzo que supone convocar un acto de estas características. Y sobre todo agradecerles lo que hacen por la economía de Castilla y León, porque premiando a los directivos, a los mejores directivos, pues estamos consiguiendo premiar a personas que dirigen de una manera o de otra el destino de en muchos casos, de la economía de nuestra comunidad autónoma. Agradecer también la presencia de todos los patrocinadores y el patrocinio de este acto, y en especial las palabras de María Dolores Dancausa, que ha compartido con nosotros esos retos a los que se enfrenta el sector bancario, pero casi yo me atrevería a decir que casi todos los sectores económicos se encuentran ahora o se enfrentan
con los mismos retos económicos y agradecer sus palabras, porque yo creo que ha puesto su conocimiento y su experiencia al servicio de todo el auditorio y, por tanto, mi agradecimiento también. Y, como no, felicitar a todos los directivos, directivas, aunque no está bien, pero bueno, directivos y directivas que han recibido este premio, que desde luego demuestra el alto nivel y la alta calidad humana de los directivos que estáis en Castilla y León o sois de Castilla y León, de las empresas de Castilla y León. Y yo los quiero recordar porque creo que es importante decir que el mejor directivo de empresa, Carlos Tejedor, de Queserías Entre Pinares, una empresa, como han visto, con unos datos inmejorables y líder en el sector del queso. La mejor directiva de multinacional ubicada en Castilla y León lo ha recibido María Berzosa, de la fábrica de papel reciclado del grupo Europac en Dueñas, otra grandísima empresa. Mejor directivo financiero, Javier Cid, de Alentia, con esa iniciativa novedosa en Castilla y León. Fernando Villalba, de Bodegas Protos, ha recibido el galardón en la categoría de mejor directivo comercial y de marketing. La mejor directiva de recursos humanos o del departamento de personal ha recaído en Sonia Fajardo de Screting. Por su trabajo en el ámbito de la exportación e internacionalización se ha premiado a Belén Martín de Alucoil, otro grandísimo grupo empresarial. José Luis Barrero, director de biotecnología de Cristal Pharma, ha obtenido galardón en la categoría de I+D+I, tan importante en estos momentos. Ángel Calleja, el enólogo de Bodegas Cuatro Rayas, recibe el premio en el ámbito de la calidad. Como mejor directiva de Castilla y León que triunfa fuera, y de la que nos sentimos muy orgullosos, he elegido en esta edición a Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica. Gracias por tu energía y esa idea fuerza que transmites. Y finalmente el premio de honor ha correspondido a José Rebollo, presidente de Michelin España Portugal. De José Rebollo yo creo que no tengo mucho que decir porque él mismo en sus palabras pues ha dicho todo lo que es y creo que es un directivo de primera clase que pone el foco en las personas y eso hoy en día creo que es un valor altísimo y que lidera una empresa como Michelin, yo creo que es el digno heredero del señor Michelin, que era humanista. Era humanista y tú llevas tantos años en la empresa que creo que ha marcado esa impronta en el directivo al que hoy se ha reconocido con este premio de honor. Yo creo que estáis todos justos merecedores de los premios que hoy habéis recibido. Y yo os deseo que continuéis con vuestros éxitos, en vuestras responsabilidades. Y os quiero agradecer también, en nombre del Gobierno, el incuestionable compromiso que tenéis con Castilla y León, con esta tierra, que lo habéis demostrado y yo deseo y confío en que vais a continuar ejerciendo ese reconocimiento a nuestra tierra a lo largo de toda vuestra trayectoria profesional. Además, con este acto lo que quiero hacer es reconocer y valorar con carácter general el papel de todos los directivos que afrontan cada día retos importantes y que a su vez se les brindan oportunidades todos los días en las empresas. Un papel que a veces no es gratificante, porque hay que enfrentarse cada día a muchas decisiones y unas pues pueden ser buenas, otras no tanto, porque al final tenemos enfrente o tenéis enfrente a personas que, y a sus familias y por tanto hay decisiones muy difíciles de adoptar, pero que a veces son necesarias para garantizar la supervivencia de las empresas y de las organizaciones. Decisiones que han sido más difíciles yo creo en otros tiempos que ahora, digo en otros tiempos pasados, afortunadamente estamos superando esa gran crisis. Y ahora mismo estamos en unos momentos de recuperación de la economía y de crecimiento. Y por lo tanto, yo creo que esas decisiones pasadas tan difíciles, pues hay que intentar irlas abandonando. Y también creo que es muy importante el esfuerzo que hacéis cada día los directivos. Y quiero valorar vuestro talento. Vuestro talento, porque para ser directivo hace falta talento.
al talento para estar ahí, para tomar decisiones y sobre todo para desempeñar cada día esas responsabilidades, esa responsabilidad tan grande. Talento y esfuerzo que también es recompensado en muchas ocasiones, con resultados positivos. Pero no me estoy refiriendo solo al balance contable, que por supuesto que es muy importante. Me estoy refiriendo a ese balance positivo que aportáis a la sociedad. La sociedad prospera, la economía prospera por el conjunto de decisiones de tantos directivos, de tantas empresas de Castilla y León y de España. En definitiva, los directivos contribuís al bienestar de nuestra sociedad. Y no solamente contribuís a la recuperación de la actividad económica y el empleo, sino que lo hacéis además en estos momentos a ese crecimiento sostenido en el que llevamos algunos años y que está dando tan buenos resultados. Evidentemente, como ha dicho María Dolores, los protagonistas de este cambio de ciclo económico, aunque todavía queda mucho por hacer, pero estamos hablando de un cambio de ciclo donde hay crecimiento económico, está claro que los auténticos protagonistas son los empresarios y evidentemente los directivos. ¿Por qué es difícil ser un buen directivo? Porque aparte de liderar las actuaciones de la empresa o de toda la empresa o de uno o de sus departamentos, siempre hay que conjugar intereses muy diversos y diferentes y a veces contrapuestos. De colectivos, incluso de los propios empresarios, porque hay empresas que cotizan en bolsa, que el empresario no está tan cerca, entonces, pues incluso con los propios propietarios de la empresa, los trabajadores, los clientes, los proveedores, el medio ambiente, en definitiva, hay que conjugar, como digo, todos los días muchos intereses. Y sobre todo, un buen directivo tiene que conseguir que la empresa sea competitiva. Tiene que gestionar los recursos que tiene esa empresa, los humanos, los materiales, los financieros, y tiene que conseguir, como digo, que sea competitiva y que avance en la productividad. Y en este punto son muy importantes las decisiones que toman los directivos en lo que respecta a las inversiones. Y no me estoy solo refiriendo a las inversiones materiales, a los inmuebles, al equipamiento, no. Me refiero a esas otras inversiones en intangibles, inversiones como son en capital humano, en I+D+I, en conocimientos, en calidad, en más cosas, en definitiva. El buen directivo debe encontrar siempre una combinación óptima de riesgo y de prudencia también. Y tener un equilibrio adecuado entre lo que es las decisiones a corto plazo y las decisiones a largo plazo. Tiene que lograr rendimientos suficientes y adecuados para mantener y expandir la actividad empresarial, pero sin perder nunca de vista la visión estratégica. Porque hay una cosa que caracteriza al directivo, que debe anticiparse a los cambios. Los tiene que ver venir. Y en estos momentos de que estamos en una sociedad, desde un punto de vista social y económico, tan cambiante, en el que cada día nos asomamos a una velocidad vertiginosa de cambios, pues el directivo es esa persona que tiene que anticiparse. Y la verdad es que no parece nada fácil ser un buen directivo. Y por lo tanto, tiene mucho más mérito serlo, porque aparte de sus cualidades innatas, la vocación, la intuición, el liderazgo, el talento, pues es muy importante también la cualificación. La cualificación tiene que tener información, tiene que tener un conocimiento y todo eso le va a ayudar a tomar las decisiones más adecuadas. En España, la cualificación de los directivos ha mejorado en los últimos años. Les voy a dar algún dato. En el año 2000, alrededor del 60% de los directivos contaba con estudios superiores. Este porcentaje, en el año 2015, se sitúa en el 80%. Es decir, ha crecido 20 puntos en estos 15 años. De ese 80%, un 74% tiene estudios universitarios y porcentaje que se eleva en el caso de las mujeres directivas. Ese porcentaje es del 77%, que es 4 puntos por encima de los directivos que son hombres. Pese a lo cual, las mujeres, y a pesar de que hoy hay una buena representación, que es un 40% de mujeres directivas premiadas, en el mundo de los directivos todavía hay una menor representación. Estamos hablando de un tercio,
no está mal, pero es un tercio de mujeres y dos tercios de hombres. También es distinto el papel del directivo y el directivo y la cualificación si hablamos del tamaño empresarial. Si hablamos de las empresas de mayor tamaño, pues son las que están más abiertas al exterior, son más competitivas y cuentan con directivos profesionales bien formados. En el extremo opuesto están las microempresas. Como saben, en Castilla y León y en España, lo que hay es más del 90%, no sé si estamos en un 95%, son pequeñas y medianas empresas. En el extremo de las de gran tamaño están las microempresas. Las microempresas, que son las de menos de 10 asalariados, pues son las que tienen mayores debilidades tecnológicas y financieras, menor productividad, están menos internacionalizadas, en definitiva son menos competitivas. Y también presentan una menor cualificación sus directivos o empresarios, porque en estos casos normalmente el directivo coincide con el empresario. Por ello, ante esta situación, desde la Junta de Castilla y León nos hemos propuesto mejorar la formación de los directivos. Bueno, no solo nosotros, evidentemente mucha gente se forma, pero dentro de una estrategia que tenemos ahora en marcha de innovación, emprendimiento de autónomos, hemos establecido un plan de acciones desde el año 2016 que se aprobó, también para el año 2017, que incluyen una serie de jornadas, talleres, todo para la mejora de la capacitación de los directivos y también de los técnicos, en organización y gerencia de las empresas, así como en ámbitos estratégicos prioritarios, tales como la gestión de la I+D, la internacionalización, la digitalización o la industria 4.0. En el año 2016 están teniendo éxito estas jornadas y estos talleres, porque hubo 800 participantes el año pasado. Y vamos a seguir haciendo en este año un programa similar para formación, como digo, de técnicos y de directivos, sobre todo porque hay un segmento de pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, que necesitan esta formación y para mejorar la competitividad de sus empresas. Está claro que hay que apostar por esos activos inmateriales que contribuyen al aumento de la productividad y del crecimiento económico. ¿Y por qué hay que apostar? Porque, evidentemente, si la decisión del directivo es invertir en I+D o invertir en una mayor calidad, pues va a tener una empresa seguramente mucho más competitiva y más productiva. Hay unos datos del IBIE BBVA que del año 2015 que estiman que la productividad total de los factores en España es un 44% inferior a la estadounidense. Y además este diferencial se ha ido abriendo en los últimos años. Entre 2000 y 2014 incluso se ha abierto más ese diferencial. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues en principio porque los indicadores, ya se sabe, cada uno los elabora con unas hipótesis y no hay valores absolutos. Pero está claro que aquí nuestro capital, que es donde tenemos la diferencia esencial en la productividad del capital, pues la estructura productiva que tenemos en España, donde el sector inmobiliario, sobre todo porque estamos viendo años donde el sector inmobiliario tenía mucho peso y no es un activo que sea productivo, tan productivo como puede ser los activos que hay en el sector industrial. Por tanto, va muy ligada la productividad total de una economía con el peso que tiene la industria en esa economía, porque la industria, evidentemente una industria moderna y competitiva, es la que determina precisamente la productividad total, en mayor medida la productividad total de la economía. En ese sentido, para la Junta de Castilla y León es muy importante la industria. Tenemos mayor peso que en España ahora mismo de lo que es la actividad industrial, pero recientemente se ha firmado un acuerdo entre el Gobierno de Castilla y León y todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes para la reindustrialización de la comunidad, de manera que consigamos que el Producto Interior Bruto de la industria manufacturera llegue a ser el 20% del total. Es un objetivo ambicioso, que está como objetivo en toda la Unión Europea. Y digo que es ambicioso teniendo nosotros ahora un peso de un 17,4%. O sea, que estamos hablando de que nos hemos planteado ese objetivo ambicioso y toda la política va dirigida a intentar conseguir ese objetivo de que haya más industria en Castilla y León. Porque además la industria va ligado precisamente
a un empleo de mayor calidad y de mayor estabilidad. Bueno, en definitiva, yo creo que sigue siendo, es muy importante sensibilizar y formar a nuestros directivos y a los emprendedores en general, porque la formación, sobre todo en estos momentos de cambio, actúa como palanca. Desde la Junta, como les he dicho, intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, que haya profesionales cada vez mejor preparados para que puedan adoptar con éxito las decisiones cada día, pero que se producen en un entorno globalizado y en un entorno de continuo cambio. Desde el convencimiento, además, de que la cualificación se va a trasladar al equipo de colaboradores que tenga ese directivo y se va a hacer extensiva, por tanto, a las empresas y a las organizaciones que pertenecen. Termino ya felicitando nuevamente a los premiados, porque esto supone un reconocimiento a su esfuerzo y a su dedicación, y estoy convencida de que estos premios van a ser un incentivo más para que continúen desempeñando su labor, al tiempo que sirven para dar una mayor visibilidad a la actividad que estas personas desarrollan y, además, a que la sociedad lo sepamos valorar y sepamos valorar la importancia de este trabajo. Porque las empresas que están bien dirigidas son capaces de superar mucho mejor que las otras las épocas o las crisis que pueda, por las que pueda atravesar la economía o la sociedad. Y, además, si están bien dirigidas, van a permitirles aprovechar mucho mejor las oportunidades que también nos brinda una sociedad como la actual en continuo cambio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, consejera, por tus palabras. Bueno, no quiero despedir este acto sin agradecer a los tuiteros el esfuerzo que han hecho, porque ahora mismo estamos en la posición séptima a nivel nacional como Trending Topic. Y, desde luego, tampoco quiero terminar este evento sin volver a agradecer el respaldo de los patrocinadores Bankinter y Vodafone y de los colaboradores Coyosa, E. Interim Management, Renault Nissan Consulting, Industrias Maxi, Ibecon y Renault, uno de cuyos modelos, concretamente el Talismán Initial, se exhibe en el hall de la feria donde vamos a degustar y donde están todos ustedes invitados a un vino español. Y antes de que se pongan a aplaudir, quiero pedir a los premiados y a los patrocinadores que por favor suban a hacerse una foto de familia, porque una de nuestras premiadas tiene que coger un ave a Madrid y le va a perder. Muchas gracias.